Si ustedes entran en PubMed y buscan alguna referencia sobre síndrome aerotóxico, prácticamente no van a encontrar nada. ¿Por qué? Porque los clínicos y sobre todo los neumólogos no nos hemos implicado en este tema, en gran parte porque hay una gran presión de la industria aérea para minimizar la patología relacionada con la inhalación de sustancias tóxicas o potencialmente tóxicas en las cabinas de los aviones. Si tengo que buscar una definición de síndrome aerotóxico, quizás la primera realmente más contundente sea la de Winder, en el año 2006, en la cual establece de una forma un tanto complicada en el léxico que es un síndrome, no sé si es muy acertado denominarlo así, una entidad, diría yo, en la cual las personas, inicialmente solamente tripulantes y azafatas, expuestas en los aviones a sustancias procedentes del aceite de los engranajes del motor de los aviones, podían desarrollar síntomas derivados de esta inhalación de sustancias químicas, básicamente de dos tipos, o bien a nivel respiratorio, que sería la forma aguda, o bien a nivel predominantemente neurológico, que sería la forma crónica. Pero antes de entrar en este síndrome, simplemente comentar que no os puedo dar cifras muy concretas de prevalencia, de incidencia, porque no las hay. Estos son datos, yo creo, los más fidedignos del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Son entidades en principio fiables, en las cuales en la forma aguda veis que la tos consta en primer lugar, pero no especifican la incidencia. Y en la forma crónica también consta la tos. Yo la impresión que tengo es que en las formas crónicas, entendiendo por crónicas más allá de 3 meses, el predominio claramente es el de tipo neurológico. Revisando el tema, a mí me llamó la atención varias causas posibles de tos en las personas que estamos expuestas, no solo tripulación, a la inhalación del aire que respiramos todos cuando vamos en avión. Este es un estudio interesante en auxiliares de vuelo. No es el estudio ideal porque no es un estudio prospectivo, pero sí que aparecen cosas importantes. Comparan un tamaño de muestra muy importante, 4.000 asistentes de vuelo, con una población control homogénea, y encuentran, por ejemplo, un incremento de 3 veces respecto a los que no vuelan en la prevalencia de bronquitis crónica. No son estudios hechos por neumólogos. Cuando hablan de bronquitis crónica, cabe presuponer que básicamente están hablando de tos, al menos así lo entiendo yo. Otras cosas, y estas personas que tosen mucho más que las que no viajan en avión, además fuman menos, lo cual no deja de ser todavía más llamativo. Otros datos interesantes, por ejemplo, es que en estas personas, básicamente mujeres, hay una incidencia de enfermedad cardíaca muy superior a la población, tienen más cánceres reproductivos y, aunque no sea el estudio idóneo, sí me ha parecido interesante para introducir el tema, pues mencionarlo aquí. Estudios más recientes es de estos compañeros otorrinos, en los cuales, lógicamente, ellos valoran más los síntomas nasales, el post-nasal drip, estas cosas que conocemos. En conclusión, a mí lo que me interesa destacar de este trabajo es la correlación de Pearson que hacen, en la cual el número de viajes internacionales por mes tuvo una asociación estadísticamente significativa con la presencia de tos. Otro trabajo interesante también es qué pasa con el ozono. Ustedes saben que cuando uno viaja en avión estamos expuestos al ozono, que todos hemos oído hablar, el agujero de ozono, las capas de ozono. Cuanto más altos estamos, más ozono hay. Los aviones llevan un convertor catalítico que intenta, y lo hace efectivamente, disminuir la concentración de ozono dentro de la cabina. No siempre funcionan de forma idónea. Y aparte de esto, existen lo que se llaman tormentas de ozono, es decir, fenómenos atmosféricos en los cuales la concentración de ozono en la atmósfera es muy alta y eso produce que ineludiblemente el ozono aumente en el interior de la cabina. En este estudio, que hace un par de años en PLOS ONE, pues encuentra que prácticamente un 16% de los vuelos, los niveles de ozono, vuelos normales, aparentemente normales, eran superiores a los límites tolerables, si bien no encuentran una correlación con la presencia de síntomas respiratorios. Curiosamente, en este estudio de 4.000 y pico pasajeros que veis aquí, un 6% de los mismos refieren que presentan tos al final del vuelo. Hay muchas entidades que se dedican al estudio de lo que pasa en las cabinas aéreas. Yo creo que una de las más consistentes es esta que hemos puesto aquí, el ACER, son las siglas de esta entidad que veis en Estados Unidos,
Es un consorcio que agrupa la Universidad de California, la Universidad de New Jersey, son entidades académicas importantes, con la industria, esto ya no me gusta tanto porque siempre hay aquí un sesgo, ¿no?, de intentar disminuir los efectos patológicos, y una entidad gubernamental como es la FAA, es la Federal Aviation Administration, que es el organismo estadounidense encargado de controlar todo lo relacionado con el transporte aéreo en Estados Unidos. ¿Qué encuentran? Encuentran que en los aviones se encuentran ocasionalmente límites altos de ozono. Y esto es interesante, porque si recuerdan la presentación del doctor Morris ayer, nos comentaba que una de las causas de tos por hipersensibilidad laríngea era la exposición a los terpenos, a los VOC, son los Volatile Organic Compounds, ¿no? Pues el ozono lo que hace es interferir con muchas sustancias químicas que existen ya de por sí en los aviones y en nuestras casas, y produce la emisión de estos terpenos, como por ejemplo el limoneno, y que producen olores fuertes y son irritantes, como se ve en la diapositiva, para la vía aérea. Otra causa de tos sería la exposición a partículas infecciosas. Este es un estudio interesante en el cual hacen una simulación experimental donde se ve en esta fila, digamos, de asientos de aviones, una persona ubicada en el centro, cuando tose y produce estas gotitas que se llaman droplets, que en inglés suena mucho mejor, que observan que estos droplets en 30 segundos ya están distribuidos en la misma fila del paciente que ha tosido. Y en 4 minutos, las 7 filas, ya han llegado los droplets. Los aviones hoy día saben que llevan estos filtros HEPA, HE, que es decir High Efficiency, pero claro, antes no ha llegado el filtro y ha pasado por nuestro contacto. Esto se correlaciona bien con algunos estudios que han habido cuando hubo la epidemia de gripe A, en la cual los pasajeros que estaban cercanos a las filas donde había un grupo de estudiantes con gripe A, pues presentaron algunos de ellos infección por este microorganismo. Este estudio, por cierto, ayer alguien comentó lo difícil que era que la gente contestase las encuestas. Me parece que daban un 40-50%. Aquí, que es un estudio británico, en el cual organismos oficiales llamaban a los pasajeros de los aviones después de este brote, solamente contestaron el 50% de las personas. O sea que no estamos tan lejos de lo que pasa en otros países. También comentó alguien ayer, el doctor Pomares, el tema del propilenglicol, ¿verdad? En los cigarrillos electrónicos, en los humos de aviones, de discotecas. Él comentó muy de paso este estudio, aquí lo tienen con más detalle, en el cual ven claramente como una proporción pequeña, pero no despreciable, de personas expuestas en sus programas de entrenamiento aéreo a propilenglicol presentan tos y ocasionalmente también descensos del BEMS. Una cosa más, que estamos expuestos a los aviones, que puede dar tos, los insecticidas. Todos tenemos la experiencia, cuando entramos en el avión, yo al menos, ¿qué pasa? Pues que tal como está el último pasajero, ya empezamos a entrar, ¿verdad? Se supone que aquello lo han desinfectado, lo han puesto algún insecticida. Yo lo que encuentro es el asiento bastante calentito. Dudo mucho que haya habido una gran ventilación de lo que hay ahí. Y, bueno, de hecho hay estudios como este hecho de nuevo en auxiliares de vuelo, en el cual se observa como de haber desinfectado o no desinfectado el nivel en orina de metabolitos de piretroides es mucho más alto. ¿Son muy irritantes los piretroides para la vía respiratoria? Hombre, no mucho. Sí que aumenta un poquito la hiperreactividad bronquial, pero no parece que produzcan un gran problema de tos, a no ser en viajes transoceánicos. Yo me he quedado parado del poder de Internet, porque a la que he empezado a hablar de este tema, me vienen a la consulta pacientes diciéndome, doctor Roche, usted que es experto en las cabinas de aviones, digo, perdón, señor, no, experto, ¿no? He hecho un par de conferencias, he tenido algún caso, y curiosamente las dos personas últimas eran personas que viajaban a África y me comentaban que cuando volvían de África tosían todo el viaje. Claro, es que en África hay paludismo. No ponen piretroides como en Europa. Hacen auténticas fumigaciones para evitar enfermedades importadas. Y este es un aspecto que yo personalmente no conocía y que vale la pena que ponga vuestro conocimiento. Otro aspecto de los aviones es las sustancias brominadas. ¿Producen tos? Hombre, directamente no. Pero sí que es muy frecuente encontrar, lógicamente, pensad por ejemplo que un avión lleva entre 3.000 y 7.000 kilos
de peso incendiable. Entonces, abundan por todos lados las sustancias ignífugas, básicamente sustancias brominadas. Este es un estudio que lo demuestra muy, muy claramente, donde prácticamente el 100% del polvo que recogen a los aviones lleva productos brominados. Los productos brominados son disruptores endocrinos, afectan mucho al tiroides. La concentración de los aviones es similar en varios estudios a la que puede haber en plantas de reciclado de plásticos, que es grande, aunque sepan ustedes que en las casas también tenemos concentración de brominados en el ambiente doméstico normal. Esto como introducción. El Billet Air. Billet Air es la madre del cordero del síndrome aerotóxico. Los aviones, cuando suben, ¿qué pasa? Hay poca presión atmosférica y la temperatura es muy baja. Necesitan un sistema para presurizar la cabina del avión y para dar una temperatura adecuada. Este es el sistema que funciona habitualmente prácticamente en el 90% de aviones. Como pueden ver, es un sistema típico, un motor habitual, y donde pone aquí Billet Air, son unos tubitos que salen hacia el interior del avión sin ningún filtro, de manera que recibimos el aire drenado, purgado, sería la traducción así más correcta, procedente de las turbinas del motor del avión. Quizás piensen, hombre, esto es una cosa que afecta no solo pues, a los pilotos, a alguno que tenga una novia azafata. No nos engañemos, ¿eh? Volamos todos y hay gente que vuela mucho. Estos son datos de la FAA del año 2015. Como pueden ver, pues hay 23.911 vuelos comerciales cada día solo en Estados Unidos, 8 millones de vuelos comerciales en un año, y se calcula que en el mundo cada día vuela más de 2 millones de personas. Es decir, que todos estamos en la posibilidad de ver pacientes expuestos a estas patologías. Si algún día tienen un domingo de aquellos que uno está aburrido, yo les aconsejo que entren en esta web que está aquí. Si ustedes van clicando, son los avioncitos que en aquel momento están volando en Europa. Como pueden ver, hay mucha gente que está expuesta, ¿eh? Esta es una de las marcas más habituales de aceite en los aviones. Bueno, si leen lo que está puesto por ley fuera, pues ya asusta, ¿verdad? ¿Eh? Está diciendo que es un producto tóxico. ¿Por qué? Porque lleva órganos fosforados, ¿eh? Los órganos fosforados ya se asociaron a grandes intoxicaciones. Se han utilizado ahora, ¿eh? En la guerra de Siria, ¿eh? Mataron a 300 personas en un pueblo con órganos fosforados, es decir, que tampoco estamos hablando de cosas simplemente históricas. Y esto motivó que en la década de los 50 o 60 alguno dijese, hombre, no hemos de utilizar aceites con riesgo de contaminación de sustancias aditivas, vamos a utilizar técnicas que no tengan contacto con el aceite. Y este fue uno de los primeros modelos de avión que existió, en el cual, si se fijan ustedes, tiene estas aberturas por donde entra el aire sin pasar por el motor. Yo desconozco por qué, no consigo averiguar el por qué, si era por tema económico o tecnológico, estamos hablando de los 60, pero este sistema no tuvo éxito y se cambió por este, que es el que tenemos hoy día. De aquí sale este tubo, que es el que drena el aire, la línea de Billet Air. Evidentemente sale una temperatura muy alta, ¿eh? Aquí la calor del avión es importante, y tiene que pasar por un refrigerador, es lo que se llama PAX, sistema PAX. ¿Qué ocurre con el aceite de estos aviones? Es un aceite que no es aceite natural, lleva aditivos para intentar evitar la corrosión o oxidación de unos motores que trabajan a alta potencia durante muchos días y muchos años. Llevan todo este tipo de sustancias contaminantes. A lo largo de los años se ha ido disminuyendo la concentración del más peligroso, que era el ortocresil trifosfato, pero hoy día sabemos que tienen otros isómeros que son tan o más peligrosos que los iniciales. ¿Cuáles de estos son irritantes para la vía aérea? Básicamente el que tienen aquí, el PAN, las fenilaminas, y sobre todo los contaminantes que en teoría no tendrían que superar un 1% del contenido del aceite. Por otra parte, las temperaturas del motor son tan altas que se producen degradación de estas sustancias químicas, la composición de las cuales no está bien precisada. Y de hecho, si uno lee las etiquetas de estos aceites, verán cómo hablan de sustancias de la propiedad, no especifican qué productos hay. Si uno calienta mucho un aceite, pues se produce este fenómeno, todo lleno de humo.
¿Qué temperaturas alcanzan los aviones? Aquí están grados Fahrenheit, aproximadamente unos 300 grados es en vuelo en altitud lo que tiene una temperatura de un motor de un avión. Esto produce este fenómeno de pirólisis y en ocasiones las temperaturas pueden llegar hasta los 500 grados. No es lo mismo un aceite nuevo, que es lo que se valora en los estudios, que el aceite usado. Nadie cambia el aceite completamente de un avión cuando ha hecho 3 o 4 vuelos. Los cambian cuando toca el final de su periodo de vida. Cuando se analizan los aceites usados, la concentración de productos tóxicos es mucho más alta y hay quien ha sugerido la conveniencia de hacer estudios después de estos fenómenos de pirólisis, estudios a los cuales la industria, lógicamente, está muy poco predispuesta. Estas funciones antioxidantes y antidesgastes son las que hacen que estos tres productos que tienen aquí, los productos estrella de aditivos, sean una constante en los aceites comerciales de los aviones. Yo no voy a hablar, porque tuvimos al doctor Chiner ayer, de esta manera magistral que él tiene, de los efectos colinérgicos de los organofosforados, del triclisilfosfato, son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Hay varios fenómenos que pueden producir repercusión sobre el aparato respiratorio a través de la acetilcolina. Solo recordar que varias de estas sustancias, si ustedes entran en este galimatías, que es la lista de sustancias tóxicas que existen en Europa y en los organismos oficiales, es realmente desesperanzador, porque es una auténtica confusión de términos. Prácticamente todos ellos salen en alguna de estas listas. Productos peligrosos, productos irritantes. No vamos a entrar en detalles. Otros productos que están en el avión, no solamente el aceite, son los reservorios hidráulicos, ¿no? Las patitas del avión, cuando suben y bajan, son por reservorios hidráulicos. Este es el aviso que lleva el reservorio hidráulico de un Boeing. Hace poco en La Vanguardia salió un reportaje muy interesante de productos tóxicos y su riesgo para la población infantil. Curiosamente, nadie hablaba de lo que ocurría en los aviones, a pesar de que muchas de las sustancias que ellos explican están dentro de la cabina del avión. Yo les aconsejo, esto está accesible online, el riesgo que es para los niños estar expuestos a productos químicos. ¿Qué incidencia tienen los episodios de humo visible en los aviones? Pues el estudio más concreto es el del COT, del Committee on Toxicity, en Inglaterra. Es un 0,05%. Es un estudio que ellos mismos dicen que, pues, que tiene muchos sesgos. ¿Por qué? Porque nadie quiere reportar estos problemas. Has de rellenar formularios, te has de enfrentar con la administración, hay represalias. En definitiva, la incidencia seguro que es muy superior a la que aquí se comenta. Quizás el trabajo más importante de acontecimientos de inhalación de humos o olores fuertes será realizado por este grupo alemán. Hacer énfasis en que una cosa es el humo visible, con 188 casos, y otra cosa es los episodios de olores fuertes, que son tan o más peligrosos que el humo visible. Los olores todos son nauseabundos, pero preocúpense cuando tengan olor a sustancias aceitosas. A mí me ha pasado en los aviones, olor a aceite, no sabes qué es, malo, ¿eh? O cuando crean que el vecino huele a pies, porque probablemente no es que sea una persona poco higiénica, sino que se produce este olor que aquí pone dirty socks. Son productos químicos que vienen del aire drenado del avión. Los pilotos lo saben, los pasajeros no lo sabemos. Entonces, ellos concluyen que esto tiene un riesgo para la salud de los pasajeros, no de los tripulantes. Y a mí me llama la atención que cuando analizan cuántos pilotos se ponen la máscara, un 50% no contestan, y de los que contestan, el 25% dicen que sí, prácticamente la mitad sí se la ponen. Yo no acabo de entender, yo estoy sentado en mi asiento en el avión y veo que el piloto se pone la máscara, en fin, toso, sudo y lo que haga falta. Pues bueno, los alemanes dicen que eso no es un riesgo, no sé. Eso es lo que hay. Así es como funciona, de una manera más esquemática, es lo mejor que he podido hacer, el sistema de bleed air de los aviones y el aire acondicionado. Es decir, sale el aire de los motores y de las unidades auxiliares. Este aire, que es muy caliente, llega al PAC, al sistema aire acondicionado, para refrigerarlo, y se mezcla con el aire que ya viene de la cabina del avión. O sea, hay un 50% del aire que respiramos que, de hecho, es reciclado. ¿No hay filtros? Pues es que los filtros están aquí. De aquí hacia la cabina sube el aire directamente. Entonces, esto da lugar a una inhalación de sustancias potencialmente tóxicas.
en algunas ocasiones pueden ser por defectos de fabricación, pero básicamente es un problema de diseño. Y eso está bien contrastado, que pequeñas fugas de aceite existen de forma habitual en los motores de avión cuando funcionan normalmente. En esos filtros que hemos enseñado antes, cuando son filtros HEPA, High Efficiency, filtran los BOC, ¿por qué? Porque dan mal olor y eso es lo que preocupa a la gente. Filtran los virus, si es que no los hemos pillado antes, pero no filtran las otras sustancias químicas que son potencialmente dañinas. Y mucho menos los filtros normales, que son los filtros de carbón. Otras fuentes de inhalación de sustancias tóxicas son las APU, son las unidades auxiliares que están en tierra. Todo ese rato que estábamos en el avión, que no despegábamos y esperamos y esperamos, el motor del avión no está funcionando, lo que funcionan son las APUs, Auxiliary Power Unit. Aquí estamos respirando todas las partículas ambientales que puede haber alrededor. Esto es un tubo del Brit Air, o sea, de donde sale del motor a la cabina, esto es lo que se ve dentro. Esto me recuerda a la chimenea de mi casa cuando me toca a mí limpiarla. Claro, en mi casa el aire que sale de la chimenea va al exterior. Aquí va la cabina del avión. Esto es un tubo nuevo usado del Brit Air, del aire drenado, y esto es un tubo ya usado. Esto no lo limpia nadie. Esto está así hasta que el avión termina su vida y se desmonta. Evidentemente, pues, las partículas carbonáceas son las más importantes dentro de lo que se encuentra aquí. Y si miramos cosas de microscopía electrónica, fíjense solo en la izquierda. Esto sería una estructura interna de un tubo del Brit Air normal. Aquí la tendrían de un tubo ya usado, que ya no es lo mismo. Y esto es de tubos donde han habido síndromes aerotóxicos. Como pueden ver, la degradación del interior es realmente llamativa. Hay muchos estudios que demuestran que después de estos FIM events pues hay determinación de triclosilfosfatos y derivados en sangre o en orina de las personas expuestas, pero también en pasajeros. También en pasajeros se observan concentraciones patológicas. Hay un estudio que yo creo interesante, que después comentaremos, y el mensaje es, aparte de los episodios de humo, la respiración normal que hacemos en el avión ya significa una exposición de bajo nivel a diversas sustancias tóxicas, incluidos los órganos fosforados. Por poner un detalle, si uno mira los filtros HEPA en este estudio de ACER, prácticamente la totalidad de ellos tenían residuos de triclosilfosfatos. Si miramos los pasajeros, ¿qué pasa con los pasajeros? Este es un estudio hecho en pasajeros en vuelos normales, sin ningún síntoma, que nadie se enteró de nada. Sin entrar en mayores detalles, sí que quiero señalar que la vía metabólica es el citocromo P450, porque sabemos, esto puede explicar porque algunas personas tienen síntomas y otras no. Dependiendo del nivel de actividad de tu citocromo P450, puedes metabolizar más o menos las sustancias tóxicas que arriban. O dependiendo de los fármacos que tú tomes, que tienen muchas interferencias medicamentosas con el citocromo, también puede justificar que una persona o no tenga síntomas. Que en pasajeros sanos, sin ningún síntoma y en vuelos normales, el 50% tienen metabolitos en la orina de triclosilfosfato. Es el último estudio de 11 casos de fume events, en el cual prácticamente el 50% tenían síntomas respiratorios, 6 de 11, es donde pone respiratory distress. La forma crónica es distinta a la forma aguda. La forma aguda yo diría que corresponde a lo que se llama el síndrome de disfunción reactiva de vía aérea. Todos conocemos por el caso del World Trade Center. Hay otros fenómenos parecidos. Clásicamente se había dicho que el síndrome de disfunción reactiva de vía aérea era producido después de una inhalación importante, una sustancia agresiva, tóxica. Hoy día sabemos que no es así y aquí tenemos varias citas que lo justifican. Es decir, que la inhalación de un avión ya puede justificar estos síntomas, que es lo que yo he visto en mi experiencia. Y eso no tiene nada que ver con la forma crónica que se ha asociado, yo no estoy de acuerdo, con la sensibilidad química múltiple. Varias de las sustancias implicadas en la sensibilidad química múltiple las podemos encontrar en el aceite de los aviones. Es un componente más bien de quimiofobia, con implicaciones laborales complejas, muy reivindicativas. Cuando se hacen estudios bien hechos, los pacientes en realidad no son capaces de detectar qué sustancias son las que les producen los síntomas o no, cuando no detectan el olor. Y hay un aspecto muy importante. Esto es una foto de una asociación de personas con sensibilidad química múltiple, de las cuales la queja más principal es la tos, que se ha asociado a la forma crónica al síndrome aerotóxico. ¿Estáis de acuerdo que esto es una visión
casi de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Aquí hay personas con unas máscaras, en fin, hay unas ganas de llamar la atención, una actitud reivindicativa. No tiene nada que ver con la asociación que hay, por ejemplo, de pilotos en el Reino Unido, en la cual estos señores no tienen ganas de llamar la atención. Ellos quieren conservar su trabajo, están orgullosos de ser pilotos y además se gana muy bien la vida. Por lo tanto, fugas pequeñas de aceite son habituales en el vuelo normal y esta es la explicación visual de por qué se producen. La mayoría de juntas son juntas tipo laberinto, en las cuales cuando la presión es alta no hay riesgo de fuga del aceite, pero cuando la presión es baja, las fugas de aceite son muy fáciles de producir. Esto sería la junta que evitaría teóricamente este riesgo o minimizaría el riesgo, son las juntas de carbono. Lo que ocurre es que son muy caras y por lo tanto no son de uso masivo en los aviones hasta ahora. Si miramos, por ejemplo, el estudio alemán que comenté antes, si ustedes miran los picos de olores de aceite, verán cómo corresponden con el despegue y con el descenso. ¿Por qué? Porque son cuando hay cambios más bruscos de presión, de potencia del motor, y es cuando es más riesgo se produce de fugas. Para acabar, los puntos clave en el síndrome tóxico son que hay una sobrevaloración del orto TCP, porque hay otros productos tanto más importantes que no se han estudiado en profundidad. Hay una exposición inadvertida de bajo grado, es cierto, en vuelos aparentemente normales. En los vuelos que hay reportaje de humo, la incidencia está infraestimada con toda seguridad por los motivos de temores que hemos comentado. Es mayor el riesgo en la tripulación, pero actualmente hay 180 millones de personas que son frequent flyers. Seguro que nosotros vemos. Son personas que vuelan una o dos veces por semana. Es decir, no es una cosa que afecte solamente a los tripulantes de los aviones. Ayer se habló del tema. ¿Qué riesgo para las personas embarazadas que viajan en avión? ¿Qué riesgo en la población infantil por las sustancias brominadas y sus efectos sobre la disrupción hormonal? Riesgo con personas en enfermedad de base y, como comentábamos antes, aquellas personas con interacciones medicamentosas o poca actividad del citocromo P450. Y si estuviese aquí la doctora Chávez, habría que añadir la persona anciana, ¿no? Que quizás no lo tenía presente y no lo comenté. Hay una negación del síndrome neurotóxico y hay unos argumentos de pureza conceptual, ¿no? Nos dicen que, bueno, es que esto no es un síndrome, y es verdad. Si ustedes cogen las definiciones clásicas de enfermedad, de síndrome, pues no las cumple, pero bueno. Ya, si hay un problema, pues hay un problema, no le llames síndrome, no le llames enfermedad, llámale patología, no sé, lo que sea, ¿no? Pero nadie puede negar que hay un problema obvio con el aire de los aviones. Todo se centra en los estudios y se repiten en el orto TCP. Hay muchos problemas de N baja, problemas metodológicos, no se utilizan biomarcadores. Se han equiparado los niveles de seguridad estándar a los de una cabina aérea, no tiene nada que ver por las condiciones de presión, las condiciones de humedad inferior al 10%, no se tienen en cuenta estos factores. Y de hecho a mí me recuerda mucho lo que ha pasado con la historia del tabaco. ¿El mensaje ahora cuál es? Antes nos decían que fumar era malo, pero si fumabas poquito parece que no tanto. Hoy día sabemos que no es así. Pues un poco el mensaje de la industria aérea es lo mismo. Sí que hay sustancias químicas, pero bueno, un poquito de pan, un poquito de triclosulfato no es tan peligroso. Bueno, está por ver, está por ver. Falta, es cierto, una identificación meteorológica concreta. Y a mí lo que me pone más nervioso, porque es lo que sale en todas las compañías aéreas, todos los grupos grandes, es cuando dicen que, claro, es que estos síntomas ya los tiene la población general. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Es un argumento tan pobre como ese, ¿dónde lo han visto? Vamos a ver una cosa por inhalación que todo el mundo conoce y todo el mundo identifica, como es la intoxicación por monóxido de carbono. ¿Qué síntomas más específicos, más generales hay que los que da monóxido de carbono? Y nadie lo discute. Pues este es el argumento principal para negar el síndrome aerotóxico. Hay un proyecto de la Comisión Europea de Transporte en septiembre de 2016 de varios millones de euros, ojo, ¿eh? Pero fijaros cómo está soportado por instituciones oficiales y por lo que llaman stakeholders. Los stakeholders, ¿sabéis qué son? Son las compañías aéreas. Los centros universitarios, que con una manita tengo para decir los que hay en Europa, los han marginado completamente de esto. Les han enviado el proyecto con un mes de tiempo, esto fue en septiembre, para hacer comentarios, pero simplemente al cabo de un mes se publicó de la misma forma. Yo he tenido acceso, porque estoy en un grupo que se llama AeroHealth, a las cartas, que son muy divertidas esta gente, y uno de los mismos promotores de la Comisión Europea al final reconoce que, de acuerdo con el state of the art, pues la calidad de aire en las cabinas generalmente está seguro, pero él mismo dice que hay que demostrarlo.
Yo os aconsejo este estudio de Bauer, que es un grupo de Göttingen, en Alemania. Es un señor que tiene problemas porque se ha dedicado precisamente al síndrome neurotóxico. Es accesible online y comenta cómo investigadores médicos han estado pagados por la industria para contrarrestar la evidencia científica de que el aire que respiramos en los aviones no es del todo seguro. Y ha tenido problemas realmente serios. Por lo tanto, medidas preventivas y correctoras, pues habrá que mirar bien los productos derivados de la pirólisis. Hay productos exentos de toxicidad. Por ejemplo, hay un aceite francés en la casa Nico que no lleva organofosforados. Nadie sabe los efectos aditivos o sinérgicos de los diversos componentes, porque nadie ha tenido interés en mirarlo. Como comentábamos, hay que adaptar los niveles a la condición propia de una cabina aérea. No se entiende, aunque haya motivos tecnológicos, porque no hay filtros para estas sustancias químicas en el aire que va del motor del avión antes de que llegue al sistema PAC. Hay que mejorar los dispositivos de sellado. Habría que instalar sensores químicos, al menos en algún porcentaje importante de aviones en las cabinas. Y yo creo que el futuro está en lo que se llaman aviones sin sistema Britair, aviones que funcionan por sistemas electrónicos, que es lo que se impone hoy día. Ya los tenemos aquí y en España lo tenemos. Hay una línea que está en Málaga, que tiene un avión de estos, a veces hay en Europa. Este es un avión que se llama Dreamliner, el de sueño. Es un avión absolutamente limpio de sustancias químicas porque funciona simplemente por aire que entra del exterior en base a sistemas electrónicos. No puedo acabar sin expresar unos agradecimientos. Quien más me ha ayudado es una doctora que se llama Michaelis, que está en Cranfield, es doctora en ciencias por la Universidad de Cranfield. Y, curiosamente, uno siempre tiene cierta aversión, ¿no?, las grandes tecnologías, yo al menos, ¿no? Pues en Repsol YPF, en Madrid, el Centro de Alta Tecnología, me han abierto sus puertas, me han dejado ir a ver allí, pues, de todos los motores, yo no tenía ni idea, la verdad. Y, bueno, no sé si he sido capaz de intentar transmitiros un poco lo que he aprendido con toda esta gente. Muchas gracias.